De La Cima del Cielo, que no la tenía en mi canal porque, bueno, no sé si me parecía demasiado choteada, demasiado comercial. Por alguna razón no la tenía, pero pues ya trabajándola, ya checándola, cantándola, pues ahora sí que caí, una vez más caí
Caí bajo el encanto de las canciones de Ricardo Montaner. De veras, qué hermoso canta. Qué bonitas canciones tiene. De veras. Ahora sí que no por nada se llama Héctor. Ahora sí que algunos Héctor o algunos Héctores son muy brillantes, son muy fregones. No digo que yo lo sea, pero... Ahora sí que si otros dijeran que yo soy fregón, que yo soy bueno, ¡oh, qué padrísimo! Eso confirmaría. Confirmaría que los Héctores son buenazos, digamos, ¿no? Digámoslo de esa manera, digamos. Son buenos para algo, por lo menos, ¿no? O sea, no son inútiles que merezcan que les digan, ¡estás oyendo, inútil! No, o sea, nosotros sí somos útiles. Ricardo Montaner y yo somos útiles. Héctor Montaner y Héctor Aguirre son útiles. Bueno, no, pues, o sea, él es más útil que yo, pero bueno, digamos que yo trato de ser útil, ¿no? Trato de ser hermoso, trato de ser galán, trato de ser... trato de mejorar, pero bueno, pues, tengo el tiempo en mi contra, ¿no? O sea, tengo todas las leyes de la vejez o de la decadencia en mi contra, ¿no? O sea, nadie me cree cuando les digo, no, yo voy a ser inmortal, ¿no? O sea, ay, sí, si nadie es inmortal, no, nadie, oh, no, es que no han leído la Biblia. En la Biblia misma dicen que hay personas que trascendieron, que hay personas que se fueron con Dios, que no murieron, que Dios se las llevó. No es lo mismo, aunque alguien que se muere, o sea, alguien que es cuyo cuerpo se muere, claro que decimos... De una manera coloquial decimos que Dios se lo llevó, pero no es bueno, o sea, es decir, no es literal que Dios se lo llevó, sino que o se lo llevó a él, pero su cuerpo ahí se quedó muerto, ¿no? O sea, pero hay personas a las que supuestamente Dios se las llevaba con cuerpo, o sea, ya no estaba ahí el cuerpo tirado, no, se iban con todo el cuerpo, o sea, es decir, trascendían, no es lo mismo morir que trascender, porque cuando trasciende uno puede regresar cuando quiera. Supuestamente también es el caso de Ramta. Si lo checan, busquen Ramta con TH, RAMTHA, y van a ver cómo él cuenta que precisamente él dice, bueno, él contó que yo sí le creo, la verdad. Yo sí le creo, aunque va en contra de mis creencias, las teorías que él, bueno, una teoría que él tiene, una afirmación que él tiene, va en contra de mis creencias, pero él dice que a todos los de que vivían en la, que todos los que vivían en la isla de Pascua, un día ellos mismos acordaron irse, o sea, trascender. O sea que no se murieron, sino que simplemente se fueron a otra dimensión, podríamos decirlo, de esa manera, ¿no? Quizá la dimensión que más les gustaba, o cada quien a su gusto, a otros mundos, X. Yo sí creo en eso, ya sé que mucha gente, ¿cómo les diré? Como que echan montón, ¿no? Como que toda la gente dice, como no lo he visto, no existe. Entonces todo lo que no han visto no existe según ellos. Pero por ejemplo el amor no lo han visto y sin embargo existe. O sea, todos los sentimientos existen, aunque no tengan forma física. Que tú digas, esto es el amor, esta persona es el amor, ¿no? Sin embargo existen y nos arrastran. O sea, el amor verdadero nos lleva a donde él quiera, de veras. Entonces no puede, no está bien que la gente, nada más porque no ha atestiguado algo, diga que no existe. Es el caso también de Pachita, que era una señora que era ciega. Y sin embargo, supuestamente el espíritu de Cuauhtémoc la, digamos, tomaba su cuerpo, se podría decir. O sea, llegaba y por medio del cuerpo de Pachita curaba personas, les hacía trasplantes de cerebro, trasplantes de pulmones, trasplantes de veras, de todo podía, de columna, de lo que fuera. Y en los casos en los que, o sea, ya se sabe que la gente, bueno,
Ahora sí que los medicuchos, o como se llamen, los matasanos, o como se llamen. Sí, o sea, no se pongan el saco. Si no les queda a los médicos, no se pongan el saco. Pero los matasanos ya se sabe que, ay, eso es mentira, no es posible. O sea, para ellos no es posible muchas cosas, obviamente. Pero como para Dios sí es posible absolutamente todo, yo tengo esa fe de que lo que hacía Pachita era real, absolutamente. O sea, de hecho hay personas vivas que sí atestiguaron, operaciones, y es más, que fueron operados por Pachita. Existen personas vivas, vivas en este tiempo, que fueron operados por Pachita. De todo, de meninges, de... O sea, las meninges son las capas del cerebro. Ahora sí que los médicos de ahorita no lo pueden hacer. Por más que digan que le echen tierra a todo lo que es espiritual, psíquico, como se llame. No, pues claro que hay, siempre va a haber charlatanes. Aquí en México, de hecho, aquí es el país de la impunidad. Entonces aquí hay de cada charlatán que de veras, o sea, se ingenian para hacer cada cosa fea, cada fraude. Y sin embargo, siempre va a haber charlatanes. Pero no por eso vamos a denigrar, a denostar, a digamos, a ridiculizar a los que sí son reales. O sea, tenemos que checar bien si son reales los casos o las personas que supuestamente hagan curaciones, etcétera, antes de asegurar que son charlatanes. Quizá el 99.9% son charlatanes, pero con el 0.1% que no sea charlatán, esa persona no se merece que la denigren y que se burlen de ella, o sea. Pero bueno, el caso es que yo tengo esa aspiración. No, ¿para qué les digo? Tengo esa aspiración. No, bueno, sí, yo sí, pues. De hecho, es que Ranta dice eso. Ranta dice que una vida perdida, digamos. O sea, dice, la muerte de una persona es el fracaso de la vida. O sea, si fracasó en la vida, su cuerpo muere. Pero si no fracasó en la vida, su cuerpo sigue vivo. Porque él, exactamente, les digo que Ramta también se aparece en donde él quiera. Cuauhtémoc también tenía esa opción. Una vez se les apareció, precisamente, según lo que cuentan en el libro de Pachita, una vez se les apareció a unas jovencitas que se les había encomendado que tenían que traer no sé qué hierba de en Chapultepec, que ahí había, bla, bla, bla. No sé qué hierba, una ramita de algo, tenían que ir a buscarla y tal. Y como se estaban yendo chueco, o sea, como no iban a donde tenían que ir, como estaban perdidas, digamos, Cuauhtémoc mismo se les apareció y les dijo, no, les dijo, por ahí no es, miren, no sé qué, esas son las ramas, no sé qué, ah. Y ellas, pues, ahora sí que como mujeres coquetas, se le lanzaron a Cuauhtémoc, dijeron que estaba guapísimo y que querían, o sea, así que querían todo con él, pero Cuauhtémoc, pues obviamente era alguien que no iba a caer, o sea, no iba a caer con tan fácil, por lo menos no iba a caer tan fácil, ¿no? Bueno, el caso es que les digo, yo aspiro a ser eterno, de veras. Yo esperaría que alguien más fuera como yo, o sea, en ese sentido, ¿no? Tan crédulo o tan fervoroso, o sea, como se diga, ¿no? O tan tonto, ¿no? O sea, bueno, o tonta. Más bien prefiero conocer mujeres, mujeres que estén de mi lado. Sí, o sea, porque ¿cómo es posible que nadie crea eso? Si en la misma Biblia lo dicen, y si se supone que ustedes creen en la Biblia, o sea, se supone que la Biblia la escribió Dios por medio de personas, supuestamente, o sea, la escribieron personas pero inspiradas en Dios, o así como si dijéramos con el Espíritu de Dios adentro, entonces, ¿por qué no lo creen? ¿Por qué no? El mismo Jesucristo también se fue, o sea, lo mataron aquí, resucitó y se fue. O sea, se fue con cuerpo, ¿no? En la tumba de Jesucristo supuestamente no hay ningún cuerpo. Él se fue con su cuerpo.
Bueno, ya para qué les sigo, ¿no? Así que si no creen, no creen y son muy respetables. Bueno, espero que les haya gustado esta canción, que a mí me gusta muchísimo. Ya está. Que digo que les haya gustado y o servido este video. Ya está. Pronto.